Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Vamos a comenzar un nuevo fangame de FNAF que se llama Another The Return to Freddy's Remaster 4. Y sí, hay un montón de estos fangames de The Return to Freddy's. Yo la verdad que me pierdo con tantas sagas del mismo fangame. Y bueno, el juego empieza con una escena que os dejaré al principio del vídeo. Y inmediatamente aparece esto, ¿vale? Que es un chat, al parecer, entre dos tipos y vamos a leerlo. Habla Wilson, ¿vale? Y es de mayo del 2007. Dice, bueno, es una conversación entre dos miembros que están involucrados en revivir Faxbear Legacy. Y Wilson dice, hey Phil, sé que ha pasado mucho tiempo desde nuestra última conversación en un chat, pero de alguna forma el gobierno ha decidido quitar el uso de animatrónicos en el estado, en todo el estado. Dice, eso suena loco, pero el equipo y yo estamos trabajando en otra localización. Estamos haciendo lo mejor que podemos para eliminar lo que hay dentro de Framburt y restaurar al resto de animatrónicos. Desafortunadamente, Chica, Foxy y Vigo están críticamente dañados, lo que significa que va a tomar un tiempo arreglarlos. Honestamente, no estoy seguro si ellos van a ser capaces de hacer el trabajo apropiadamente de nuevo. Mira, Vigo luce muy destrozado. No creo ni que pueda arreglarse. Y ahora contesta Phil. Honestamente, no creo que eso pudiera ser posible. Dice Wilson. Yo tampoco. Dice, Blake actuará de guardia de seguridad una vez más mientras el equipo continúa llevando lo que hay en nuestra última localización. Con suerte, nada saldrá mal como antes. No sé por qué me da que no. Vale. Y ahora sí, el menú del juego. Que la verdad luce de lo más simple, pero bueno, es un menú al fin y al cabo. Nuevo juego. Dice, regresa. Reviviendo lo que quedó. Hace 15 años la última pizzería fue demolida debido a un incidente con el primer animatrónico del mundo. ¿Qué? No sé qué pone. Bueno, vale. Noche 1. Oh, tips. Framburt. Ya está activo. Bueno, Lockjaw, vale, Framburt. Dice que ahora su camino a la oficina usa el Steam en él para que cuando está fuera o dentro de la oficina, ¿vale? Es para que se vaya. No sé qué es Steam, pero vale. Freddy. Dice que irá hacia la oficina como Lockjaw usa el Steam cuando Freddy esté en la oficina. Vale. La misma mecánica para ambos. While 15 years ago with the incident with the children and the body inside of Frankfurt, we had no choice but to shut down. Now they gave us one last shot at this. We need to bring it back, not just for us, but for the children to at least have a place of happiness. And yet again, this place is a dump. This is the last location we have, Blake. We need to accomplish this. Oh, by the way, we're going back to Frankfurt to see what we can find and bring it back here. We already brought back Frank and repaired him a bit. He still looks like a wreck, but at least we got him to look a little bit better. Hey, by the way, if any of the animatronics tend to get in your office, there's a lever on your right. Pull the lever and it'll let out a beam in hot steam. It should fry the circuits and cause it to reboot their animatronic systems. Anyways, I'll talk to you soon to keep you updated. Yeah.
pasado? Me he quedado sin energía. ¿Por qué? No lo entiendo. Estaba escuchando la llamada. Y tenemos una palanca para el gas, ¿vale? Me escondo. Voy a morir, pero... Vale, tiene buena pinta el juego. Vamos otra vez a ver qué me he perdido. Porque me he perdido algo. Ey, me han metido dentro del traje y ahí están mis ojos. Fijaos, debido a que el animatrónico mató a 6 niños y descubrieron un cuerpo dentro de... Sí, el que estaba dentro de Frankfurt. Hey, if any of the animatronics tend to get in your office, there's a lever on your right. Pull the lever and it'll let out a beam in hot steam. It should fry the circuits and cause it to reboot their animatronic systems. Anyways, I'll talk to you soon to keep you updated and see what we can find. Vale, pues sí, me ha dicho que han pasado 15 años desde el incidente con los niños, cuando encontraron un cuerpo dentro de Frankfurt, de uno de los niños. Y bueno, que esta es su última localización, que tiene que salir todo bien. No solo por ellos, sino por los niños, y que sea un lugar de felicidad. Y bueno, si algún animatrónico entra, tengo una palanca a la derecha, esta, que es una especie de gas. Supongo que es lo que se llama Steam, ¿no? Que venía al principio. Lo malo, que va bajando la energía. Y hay que recargarla aquí. Creo que va a entrar. Oye, está bastante chulo. Tenemos nivel de asma. O sea, de... Como que nos asfixiamos, ¿no? Si utilizamos mucho el gas. Claro, nos ahogamos. Ojo, Frankfurt. Creo que me está vacilando. Ahí viene Freddy otra vez. Bueno, el juego es simple, pero está bien. De momento. Me gusta mucho este peluche o esta figurita aquí de Frankfurt. Pero no hay nariz de la suerte. Claro, lo que vemos al fondo es el pasillo por el que vienen ellos. Ahí viene Freddy. Y Lockjaw. Hay un montón de cámaras. Bueno, y la mecánica de la taquilla no me han dicho nada, pero supongo que será para algún personaje más adelante. Están los dos, ¿eh? Vale, te gaseamos. Muy bien, ha sido gaseado, amigo. Vale, y esperamos a Frankfurt. No me convence demasiado lo de tener que ir recargando poco a poco la energía. Pero vale, es algo diferente y eso está bien también. Pero vamos a tener problemas con eso, seguro. En las noches más difíciles. Freddy otra vez.
gaseado. Frankfurt es más lento. Freddy, sin embargo, viene un montón de veces. Y eso que es la noche 1. Ahí está. Vale. ¿Es que él no entra? Es como más escurridizo. Ya está. Vale. Bien. Vale, tenemos minijuegos. Genial. Una máscara de Bonnie. Somos William. Somos el malo, vaya. Vale, ahí hay un niño. Pero quiero echar un vistazo a ver qué hay por aquí. No sé dónde ir. Hay varios caminos. Vale. Eso no hace nada. La máquina arcade. Vamos por aquí. A ver, si soy William, tengo que hacer una maldad. Eso seguro. Vale, no hay nada. Volvemos donde el chico. ¿Pasamos de largo? No. No me deja. Ah, digo, no me deja. Sí, sí me deja. Más máquinas arcade, parecen. Yo creo que habrá que acercarse al chico. Aquí hay una máscara de Freddy. Y un brazo. Y esto es el traje de Frankfurt, diría. Me acerco a él, ¿no? No pasa nada. Vamos a acercarnos al chico. Me temo que es lo que hay que hacer. Estaba claro, ¿no? Vale. Nueva conversación. Seguimos, ¿eh? Con la conversación entre miembros. Bueno, y John se ha unido al servidor. Vamos a leer. Dice John. Hola. Soy nuevo aquí. Pensaba que podría pasar y decir hola y contar a todos lo que he descubierto mientras estaba manipulando lo que podría salvarnos de nuestra última localización. Aparentemente, de acuerdo a un documento que encontré, dice algo acerca de un tercer traje que estaba escondido alrededor del lugar. Bueno, y ahora habla Wilson. Muy extraño, porque recuerdo solo haber visto dos trajes en Fantasylands, en la destrucción, incluso ahora el equipo no ha visto un tercer traje. Y bueno, ahora Phil habla, dice, interesante. Probablemente deberíamos comenzar a buscar mañana. Ahora mismo necesito dormir. Buenas noches, chicos. Muy interesante. Porque tiene su historia y los minijuegos y todo esto, así que seguimos. Bien, dos más. Bonnie, si ves a Bonnie en la entrada, escóndete en el armario antes de que entre, ¿vale? O sea, antes de que entre a la oficina, cuando lo vemos en el pasillo del fondo. Kitty, un clásico de esta saga también. Dice que irá fuera de la ventilación. Escóndete en el armario cuando llegue. No. Cuando golpee. ¿Vale? Listo. Hello there. I'm the new guy here. We found some old records about Frankfurt's pizza history. Well, I guess there's more to learn about information about this place.
apparently I was looking through the files and found that they didn't just have two yellow suits, but three. We don't exactly know what the third one is yet, but we'll keep searching. It may take some time, however. Oh, I would hide in the locker behind you if it ever stop, if he or they ever stop by. They're not so friendly. But in the meantime, here are some old records. I'll play for you at least to give you some company. Oh, by the way, the locker should work on most of them. as long as you don't hesitate or make noise, you'll be fine. Well, see you in 3 days. Hello. Welcome to your new and exciting career at Goldie Para Diner. These records will give you much needed information about the Antes me ha contado lo que hemos leído. Lo del chat. Y ahora no sé. The third one, we don't exactly know what it is yet, but it seems like a person can be able to fit inside. That's all for tonight. Thank you for taking the time to listen to this recording. Fallé, porque claro, estaba Bonnie y me tenía que esconder, pero estaba probando lo del gas con Framburg, pero creo que no le afecta cuando está caminando por el pasillo. Vale, ahora me ha dicho lo del chat, lo que hemos leído, y ahora me pone una cinta grabada, una grabación de la compañía. Welcome to your new and exciting career at Goldie Para Diner. These records will give you much needed information about the three suits that we have that has just y me da información de los trajes, la grabación. We can entertain them Tienen spring locks. Something happens with the animatronics. The third one, we don't exactly know what it is yet, but it seems like a person can be able to fit inside. That's all for tonight. Thank you for taking the time to listen to this recording. Vale, nada más. Atentos, Están todos por aquí. Creo que va a entrar Bonnie el primero. Pues no. ¿Cuándo hay que gasear a este tipo? Ahora. El juego simple, sencillo, modesto, pero se ven bastante bien de cerca y moviéndose, retorciéndose enfrente del jugador. Está bastante chulo. Vale, a ver si sé cómo funciona Kitty. Es que me preocupa ahora. No sé si se asomará por el conducto. Vale, me escondo. Ya está. Vale. Kitty va a ser el siguiente. Parece. Me escondo. Se ha metido en el conducto. ¿Ya? Claro, se asoma. Ahora. Ok. Pues ya está. Pensé que es cuando golpeara o algo así. No, es cuando se asome, vale. En cuanto a mecánicas es sencillo el juego. Pero está bien. Bastante curioso que tengamos el panel de cámaras a la izquierda. No es desplegable, no hay que desplegarlo. Está integrado aquí. Y está bien, me gusta eso. Es algo diferente que no había visto y la pantalla justo ahí en esa pequeña pared. Y me gusta bastante. Ahí está Framburg. Es un vacilón, ¿eh? Ahí va. Vale.
probablemente la dificultad aquí sea que en las noches más difíciles vengan muy a menudo y lo de la, el asfixie aumente muy rápido. Y haya que tener cuidado. Pero parece que las mecánicas son simples. Pero que está bien, ¿eh? Me gusta. Son las 5. Vamos a completarlo. Vienen todos. Madre mía. ¿Ese sería el famoso tercer traje? Y es de Bonnie. Spring Bonnie parecía. Ya está. Salvados por la campana. Bueno, minijuego. Vamos allá. A ver. Claro. Ya estoy haciendo cálculos. Eran 6 niños, ¿no? Los que decían... Pues... Seguro que en 6 minijuegos tendremos que encargarnos de 6 niños. Seguro. Vamos a por el segundo. Vamos a por el segundo. Vamos por aquí. Y a la derecha... Sí. Ay, madre mía. Por aquí no hay nada. Vale, pues a ver, parece que los minijuegos no van a cambiar. Es el mismo escenario, solo hay que buscar dónde están los niños y, bueno, encargarse de ellos, ¿no? No me gusta hacer eso. Vale, y nueva conversación. Habla Phil, dice: he buscado con Wilson y el equipo esta mañana y descubierto un búnker escondido abajo. No habíamos encontrado el tercer traje todavía, pero hemos descubierto 2 animatrónicos más en una habitación. Uno que está reensamblado como un oso koala y otro que es como un oso verde. Y dice que se ven como más como una versión femenina y delgada de Freddy. Y bueno, ahora habla John y dice: así que un oso panda. Phil dice: ¿qué? No importa. Vamos a seguir buscando. Me apuesto a que el tercer traje está escondido en algún lugar en el búnker oculto. Dice John: bien, lol. Y dice Phil: mientras tanto, hasta que tengamos a Foxy chica y podamos hacer que funcionen de nuevo, vamos a usar estos 2 temporalmente como un reemplazo. Así que han encontrado a 2 y los piensan usar. Vale. Bueno. A por ello. Noche 3. Dos personajes nuevos. Sally y Collie, el koala. Los que encontraron en ese búnker secreto, en esa sala secreta. Y los piensan usar de reemplazo, ¿no? Sally, que es esta versión de Freddy femenina que hablaban, bueno, dice que asomará su cabeza detrás de tu escritorio. Escóndete en el armario tan rápido como sea posible. Si tienes la opción de usar el Steam en ella, o sea, el gas, es una oportunidad como rara. Pero bueno, que si sucede eso, que lo aprovechemos, ¿no? En nuestro beneficio. Vale. Collie, el koala, ¿no? Dice que se esconde... Ah, que me esconda, vale, que me esconda yo. En el armario, en la taquilla, antes de que entre a la oficina. Tienes una opción de usar el gas en él, pero es una oportunidad muy rara también. Vale. Así que los 2 taquilla y hay una oportunidad de usar el gas, pero es raro. Bien, seguimos. Comenzamos la noche. Hey, remember me? Hey. We have some great news. We have found a few more records that we read through in Frankfurt.
Vale, ahora nos está contando lo que hemos leído al final de la noche 2, lo del búnker secreto que han descubierto. Siempre la llamada del teléfono es un resumen de, del chat que leemos. Vale, ahora me pone una grabación. We do not know where the suit came from, nor how it got here. We only ordered two. The suits will be decommissioned and away from the public at all times. I repeat, the suit is unstable and unsafe to use. El traje está inestable y no es seguro de usar. They are a lot safer than this one. Again, thank you for taking the time to listen to this recording. Hablan de un traje y eso. Bueno, eso, esa segunda parte, ya digo, es una grabación que nos pone el tipo del teléfono y hablan de ese traje que dice que es inestable, que no es seguro. Bueno, es la una y no ha llegado nadie. Supongo que estarán cerca. Sí, están todos por aquí. No hay que olvidarse de recargar la energía. Vale, atentos, a ver. Vamos. ¿Qué ha sonado? Bonnie, a la taquilla, vale. Taquilla. Vale, esa es Sally. Oye, me gusta esa versión. Es una versión femenina de Freddy. Está chulo. Bastante bien, son las 3. Están siendo más lentos de lo que pensaba para ser una tercera noche. Ojo. Eso me pasa por hablar. Hay que ser súper rápido. No me ha dado tiempo. Bueno, vamos otra vez. Claro, es que me lo dice. Que me esconda tan rápido como pueda. Así que ese es el tiempo que nos va a dar. Muy poco. Supongo que la podemos ver por los pasillos. Antes, a lo mejor. Para ya estar atentos y escondernos a tiempo. Ahí estoy, gaseando a Lockjaw. O Framburt, como queréis llamarlo. me da miedo ahora... Sally. Me da un poquito de miedo, porque quiero intentar ser rápido. Vale, lo cargamos al 100 y venimos aquí. Por si viene, solo hacer clic y ya está. Pero quiero saber si antes pasa por el pasillo del fondo, porque sería una buena pista. Espero que sí. Lockjaw otra vez. ¿En serio? Vale. Son las 4. Uf. Es que ¿sabéis lo que pasa, además? Que el icono de la taquilla no aparece... Si te giras un poco más a la derecha o a la izquierda y no has llegado al centro, no aparece el icono, así que... Vale. Freddy.
sí que pasan por el pasillo antes de entrar, yo creo. Vale. Bueno, también pueden haber usado una máscara en vez de una taquilla, pero bueno. Es algo quizás más visto, ¿no? Lo de la máscara. La taquilla tampoco es nueva, pero... Vale. No voy a cargar más la energía, yo creo. Aunque se está agotando más deprisa, claro, que en las noches anteriores. Y eso no me gusta. Vale, sí que se la ve por el pasillo correr. ¿La habéis visto? Hay que ser muy rápido. Ella corre muy rápido además para entrar a la oficina. Pero al menos sabemos que la vemos en el pasillo y nos da unos segundos más para ponernos... para escondernos en la taquilla. Iba a decir para ponernos la máscara. Vale. Bueno, pues ya estaría todo. De momento no es difícil. De momento. Bien. Completada la noche 3. Bueno, vamos al minijuego. A por los niños. Aquí está. A por él. Tiene una parte muy turbia todo eso, ¿eh? Bueno, vamos al chat, a la conversación entre los miembros. Wilson dice: chicos, creo que encontramos el misterioso traje amarillo que estaba escondido en el búnker. Sí, el traje que estaban buscando. Dice John: ¿en serio? Wilson habla ahora. Una cosa de lo que estaba... De lo que estoy muy preocupado acerca es de las manchas rojas que hay en el traje. Y ahora John contesta: no me preocuparía mucho debido a eso, solo límpialo y prepáralo. Dice: también puedes, por favor, hacerte cargo de Sally como para tirarla lejos. Ella se mantiene corriendo alrededor del edificio y nunca... incluso persiguiendo a uno de nuestros miembros. Dice: y por favor no digas que es mi problema, soy nuevo en este trabajo y sé que estás online, Phil. No juegues ese juego silencioso contra mí. Porque Phil no ha hablado en esta conversación. 4. Vamos a ver. Noche 4. ¿Se han deshecho de Sally? Vamos a verlo. No. De momento no. Sigue aquí. Bueno, pues todo igual. Parece que todo igual, así que vamos a ello. Bueno, ahora la llamada. Ahí estaba ese traje. Es como Golden Freddy. You're not gonna believe me when I say this, but I think we may have found the yellow suit in the hidden bunker. La llamada es un resumen del chat. But I wouldn't worry about it, I think. We'll clean him up and get him ready for the reopening. For now, here's another recording to give you company. Hello. There has been the reports of a previous security guard that the yellow suit has been noticeably moving around. This is the last reminder that the suit is not allowed and banned due to difficulties. If you even shake around, more or less move around the suit, you will be seriously injured. We have discovered that it is only a prototype spring lock suit, even though there are no spring locks in it. Thank you for taking the time to listen to this recording. No me he enterado de la parte final de esa grabación que nos pone el tipo del teléfono, pero sí, bueno, es lo del traje, que es experimental, ¿vale? Es peligroso con ese sistema de spring locks y todo eso. Vale, ventilación. Va a entrar ahí Kitty. Vino antes Sally. Kitty está dentro. Va a entrar, ¿eh?
Ahí está. Vale. Y el koala también había llegado. Ojo, porque la energía baja muy rápido ya. Demasiado. Para mi gusto. Vale. Bonnie spameando en el pasillo. Como siempre. Pero realmente no estoy teniendo tampoco problemas con el juego, ¿eh? A ver, como veis, no es muy complicado. Menos esta, que es la más peligrosa. Claro, y saber qué personaje tiene cada mecánica, porque los puedes confundir y estás muerto. Pero por lo demás, si lo tienes claro, no es complicado. Frankfurt, ahí viene. ¿Qué pasa? Ahí está. Ha pasado alguien corriendo. Pero... Vale. Kitty. Creo que era Sally antes. Pasó corriendo, pero a lo mejor como estaba Frankfurt, está programado para que no vengan dos a la vez cuando están en la mesa, no lo sé. El koala, vale, funciona igual. Ya está. Aquí el problema va a ser la energía, como empieza a agotarse más rápido en cada noche. Que de hecho es lo que está pasando. Que cada vez se agota más rápido en cada noche. Pero bueno, de momento bastante bien. Es una noche 4 ya, ¿eh? Freddy. Koala a la taquilla. Ok. Va a venir Frankfurt. Creo. Ojo con la energía, ¿eh? Vale. Freddy. Y lo del nivel de asma no estoy teniendo problema. O sea, el nivel de como de asfixia. Todo bajo control. Vamos a cargar esto un poco. Hay un pequeño fallo en el juego, que las cámaras son inútiles casi. No las tenemos que utilizar. No las aprovecha el gameplay para nada, de momento. No creo que las utilice ya. Quiero decir, no creo que se aprovechen más adelante con otro personaje o algo así. Pero bueno, sería demasiado caótico. Demasiado caótico, quizás. Son las 5. Vamos a recargar esto al 100. Listo. Uf. Pensé que me mataba. Pensé que me mataba, ¿eh? Oh, ya está. Qué bien, oye. Qué bien. No hemos muerto en esta noche. Bueno, y en la anterior una vez solo. Vamos al minijuego. No me gusta este minijuego. En cada uno tengo que ir a por un niño. Aquí está. Lo siento, pero... tengo que ir a por ti.
Vamos al chat a ver qué nos cuentan. Wilson. Bien, parece como que tenemos a Chica y a Foxy de nuevo operativos. Eso significa que Collie y Sally volverán a ser almacenados lejos con el traje amarillo hasta que llegue la ocasión. Y como Vigo, no creo que él nunca vuelva a trabajar de nuevo, así que debe ser tirado lejos como en la basura, como mucho de nuestro equipamiento roto. John. Deberíamos usar el sistema para chequear solo que vosotros, chicos, no estéis enfrentando los problemas como la última vez, ¿recordáis? Wilson. Lo sé, lo sé. Chequearemos para asegurarnos de que nada sale mal esta vez. Blake. Hey, ¿qué me he perdido? Estamos intentando que los otros dos funcionen de nuevo. Pensaba que no estaba seguro si habría algo mejor que Collie y Sally. Además de esto, tenemos una nueva banda de nuevo junta. Será mejor descansar. Tengo una cita que atender. Vale. Parece que Fox y Chica están operativos. Creo que las cosas se van a poner más complicadas. Vale, pues sí que han reemplazado al final a Sally y a Collie y han traído de vuelta a Chica y a Foxy, que los han reparado. Vale, Chica, como Bonnie y Collie, ella aparece en el pasillo escóndete en tu armario si la ves. Genial. Foxy, vale, dice que hará su camino a la oficina. Usa el gas si escuchas que está corriendo desde lejos. Usa el gas cuando lo escuches. Vale, importante eso. No es cuando lo veamos o algo así. Cuando escuches, usas el gas. Vale. Bueno, aquí supongo que nos dirán la llamada que, bueno, que han traído a Chica y a Foxy. Hey, we're set and prepared for our grand reopening of Fred Fazbear Fun Time. Ostras, la batería, cómo baja. Freddy Fazbear Fun Time, whatever the name is. Anyways, this call will be as long as I'm, well, as I think, or... No he podido usar la palanca del gas porque había un traje a la derecha. ¿Lo habéis visto? ¿Como un Golden Freddy? What? De nuevo, una grabación. Contando lo peligroso que es el traje. Ese famoso traje del que han hablado en las llamadas, ¿no? Y todo eso, y en el chat. Y era peligroso para los empleados. No debían ponérselo ni tocarlo siquiera. Vale. Todo bajo control. El único problema es que aparezca esa cosa a la derecha y no pueda usar el gas contra Foxy o contra Freddy o Frankfurt. Por lo demás, yo no lo encuentro difícil. ¿Pero qué hace la palanca que no baja? Es que la palanca de la izquierda y la derecha funcionan un poco diferente. La de la izquierda con hacer clic es suficiente porque baja sola. La de la derecha, sin embargo, hay que hacer clic y hay que bajarla. Y no funciona del todo bien, quizás. Fijaos, si la bajas muy deprisa, no baja. Hay que bajarla un poquito con calma. ¿Vale? Es solo un poquito de espacio y baja sola, automáticamente casi. Pero funciona. Tío, que te he gaseado. Funciona diferente esta palanca. Esta chica se ve un poco rara, ¿no? Esta versión. Me da miedo Foxy. Porque si la lías con la palanca una vez, no hay mucho tiempo de reacción. Freddy. Es
que tenemos dos apariciones, ¿eh? Una a la izquierda y una a la derecha. Vale. ¿Ah? Ostras, pensé que no me daba tiempo. Han venido a la vez, eso es trampa. Uf. Esto se complica, ¿eh? Ahora sí que se complica. Es el momento de aumentar la energía y que baje el nivel de lo del gas para no morir ahogado. Vale. Las tres. Ahí está. Foxy tiene que estar cerca. ¡Chica, me va a matar! Eso no está bien balanceado. No está bien balanceado. No puede venir uno del gas y uno de la puerta mientras. O sea, del pasillo. Porque ¿qué haces? ¿Vas ahí y usas el gas, pero te mata el del pasillo? ¿O usas el pasillo, pero te mata el del gas? Eso no está bien. Pero bueno, esperemos que no ocurra muy a menudo, porque si no, es un problema de balanceo del juego. Chica. Vale. Bien. What? Y ahora está ahí de nuevo. Eso nunca lo había visto. Que Bonnie se asomase a la taquilla así. Voy bastante bien. A ver, el juego es sencillo, ¿vale? O sea, son mecánicas todo el rato. Foxy. Vale. Foxy es el que más me ha costado, digamos, ser rápido con él, pero ahora ya no tengo problema. Y lo que decía, son mecánicas sencillitas. Pero bueno, me gusta que cada personaje, o sea, tengas que identificarlo para saber lo que tienes que hacer con él, con cada uno de ellos. Eso está bien. Bonnie, de nuevo. Kitty, por el conducto, pero tarda unos segundos en salir en la oficina. Ahí está. Vale. Nos dejamos la taquilla, eso es. Vale. Ahí viene el Lockjaw. Poco a poco. ¡Oh! Ya está, no le dio tiempo. Vale, pues ya está. Vamos a ver si es la última. Esperemos que sí. Vamos al minijuego. ¿Cómo no? Somos William y vamos a hacer maldades. A buscar al niño. ¡Oh! ¿Eso qué es? ¿El hombre de verde? Vale. El traje. ¿Será ese famoso traje del que hablan que está prohibido? Supongo que sí. ¡Oh! Final. Vale.
Bueno, pues ya está. Sí, supongo que ese es el traje. A ver, era otro tipo que había matado, había asesinado, ¿no? A otra persona. Y se ha escondido en el traje y ha muerto. Hago clic. Oh, vale. Oh. Noche 6, claro. Esto no ha terminado. Bueno, pues vamos a... Ya que no me ha costado mucho, vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a intentarlo. Yo creo que se puede hacer. Oh. ¿Estás viendo cosas? ¿Me ves? Soy yo. Oh. Vamos al chat. Vale, Wilson dice, hey John, sé que has estado ocupado con un montón de cosas antes de, como, antes de ir a la cama. ¿Tienes alguna idea de qué pasa con Phil? Y John contesta, ni idea. Él no ha hablado mucho últimamente. Y sigue Wilson. He intentado llamarle hace unas horas, pero su conexión parece que funciona mal. Algo, he encontrado algo muy extraño que él mencionó a... a un traje de gato amarillo. Espero que él se equivoque con el traje de Fredbear, porque solamente hay tres trajes que se mencionan en los documentos. No hay forma de que haya cuatro trajes por ahí. Y John sigue. Quiero decir, Phil parece que está online en este momento. Déjame preguntarle. Hey Phil, explica lo que quieres decir con Yellow Cat Suit, o sea, con el traje de gato amarillo. Hey Phil, sé que estás ahí. Solo necesitamos respuestas. Hey Phil. Y parece que Phil no contesta. ¿Vale? Bueno. Pues empezamos. Well, hello there. Today's the day, Blake. It's time to get the shot. If you fail, that's it. Game over. Today, before the children come over... No he subido el volumen porque casi no lo oigo. Place opens around 10 seconds. If you get overwhelmed by all the rules, you're more than welcome to take it on. If you need it. Anyway, rápido. You have more tapes to keep you company. Oh, pero... So you're on your... Ha aparecido con un Freddy raro en el pasillo. Y otra cosa. La que ha venido antes era Sally. Y Sally... A la taquilla. Sally se supone que la tiraron junto con el koala. Y fueron reemplazados por... Foxy y chica. Vale, pues está el koala también. Qué locura. Qué locura. Y es que además hay como un personaje que aparece en el centro del pasillo. Bueno. Pero creo que están todos, ¿eh? Todos. Vale. Fijaos. Ahí aparece en el pasillo. Pero también se desvanece. Yo creo que aparece cuando... cuando entro en la taquilla... Chica. No estoy seguro. Oh, oh. Me va a matar. No me gusta nada eso, cuando vienen dos a la vez y no está equilibrado los tiempos. Porque no es justo. ¿Freddy? ¡Chica! ¿Veis? Eso es, es a lo que me refiero. No me parece justo eso. Vale, a Foxy lo tengo controlado. Vale. El koala se ha ido. Vale. Freddy.
chica. No hay que olvidarse de la energía, ¿eh? Foxy otra vez. Madre mía. A la taquilla. Vale. A la taquilla otra vez. ¿Veis? Aparece esa figura en el pasillo. Cuanto más tiempo entro a la taquilla. Por suerte no tarda mucho en desvanecerse. Parece una especie de fantasma o de aparición. Y se parece a Freddy. Chica. Pero bueno. ¿Veis? Ahí aparece más. Aparece cuando estamos en la taquilla mucho tiempo. Madre mía. Vale. Gas. Para Freddy. Viene Lockjaw. Me gusta cómo se le retuerce la cabeza a Lockjaw Frankfurt. Vale, vamos a intentar subir la energía porque no voy mal, pero va por la mitad, más o menos. A ver, aunque vaya bajando rápidamente, la energía dura bastante. Quiero decir, puedes estar bastantes segundos sin recargarla, que no pasa nada. A lo mejor te dan un minuto o algo así. No lo sé. Por eso lo que quiero es llevarla al 100. Y atender a los animatrónicos, sobre todo. Evitarlo. ¿Vale? A la taquilla. ¡Ey! Nos quedamos aquí. Sally. Sally es la más rápida. Es de color morado, yo creo. No, no se desvanece ahora. No se desvanece. Sí, 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 se desvanece, pero muy lentamente. ¿Será que hemos pasado demasiado tiempo en la taquilla? Vale, aumentamos la energía. No creo que falte mucho. Es Lockjaw, pero no. Es Lockjaw, pero él no tiene esa posición. ¿Es parte del juego? Sí. Parece que sí. Es parte del juego. Vale, minijuegos, supongo. Con el hombre que ha fallecido en el traje. Oh, otro traje. Es que claro, hay varios trajes por lo que han dicho. No puedo hacer nada. No. Vale, volvemos por donde hemos venido. Este es el que hemos visto antes en el minijuego. Que se metió en el traje y... Bueno, parece que se han cerrado los spring locks. Han fallado. ¡Oh! Vale. Voy a esperar... Voy a esperar que esa línea blanca baje. Para verlo bien. A ver qué pasa. Aunque supongo que... ¡Oh! Es un guardia. Es un guardia de seguridad. Y está escapando de mí. Oh. Se va a meter en el traje también. Y también ha fallado. Has tenido el mismo destino, amigo. Un destino horrible. Por eso eran tan peligrosos los trajes. Final.
Supongo que este es el final. El final final, ¿no? Del juego. Vale, pues sí, claro, los trajes lo hemos visto en las cintas, que hablaban mucho de ello, y en el chat y todo esto, en las llamadas de teléfono. Que eran peligrosos, que no querían que se acercasen, que eran prototipos, experimentales, no sé qué. Claro. En fin, ahora sabemos un poquito. Bueno, pues juego terminado. En principio han saltado los créditos. Y vamos a esperar, ¿vale? A fin de créditos. Y vamos a ver si tenemos una pestaña de extras. Bueno, estos son agradecimientos y demás. Gracias a cada jugador en la Tierra que ha jugado el juego. De nada, ha estado bastante entretenido. Tiene sus fallitos, pero me ha gustado. Ok. Fin de créditos. Y esta es la máscara de ese segundo traje. ¿Vale? ¿Intro? Sí. Bueno, pues tenemos por aquí estrellas. Nightmare Fuel. ¿What? Así que no hay extras. Oh, vale. Esto son los extras. Bueno, vale. Personajes. Lockjaw. Bueno, también lo llamamos. Eso es, Frankfurt. es el clásico, ¿no? De esta saga, ya lo conocemos. Dice que es el primer animatrónico del mundo que ha sido dejado en partes en décadas. Los niños han poseído este animatrónico que fue mentalmente abusado y murió en 1987 por el asesino misterioso y un bufón loco. Lockjaw también puede ser visto en The Return to Freddy's 1 y 2, el niño que poseyó Lockjaw. También estuvo una vez en Marionette. Lockjaw también juega un gran rol en la historia de The Return to Freddy's. Lockjaw también fue originalmente a aparecer en The Return to Freddy's 3, pero fue eliminado para ir a The Return to Freddy's 4. Y nunca se incluyó. Luego nos ponen, Lockjaw viene de una antigua pizzería en 1958 llamada Frankfurt Pizza. Eso yo no lo sabía. Frankfurt Pizza. Esa localización fue dejada para pudrirse y pronto se convirtió en Fredbear's Family Dinner. Ahí tenemos al modelo. Se ve bastante bien. Mejor que en el juego, de hecho. Kitty Fazcat, la que viene por el conducto, ¿no? Creado por Project Suki. Kitty Fazcat es una una gata femenina que hace show. Ella empieza en Party Room 2, en The Return to Freddy's 2. Party Room 2 fue originalmente se iba a llamar originalmente Kitty's Corner. Pero, por supuesto, hay una oportunidad en planes. Kitty ha estado en The Return to Freddy's 2 y 3. Y ahora en el 4. Kitty también es un regalo para dar animatrónicos y un reemplazo de Sugar, el gato. Sugar lo hemos visto también en algunos fangames de The Return to Freddy's y todo esto. Es un gato, sí. ¿Sabías que Kitty Fazcat es una persona real? También es el creador original de Kitty. Ahora tiene el nombre de Project Suki. Oye, está bien. Estas son como curiosidades. La creadora. Freddy. Bueno, creado por Scott Cawthon. Ya lo sabemos, Freddy Fazbear es la atracción principal de Freddy Fazbear Pizza. Nunca fue hecho para tocar música durante The Return to Freddy's 1 o 2, pero por supuesto, aquí han cambiado los planes. Bueno, es el clásico, aunque esta versión está un poco destrozada, no está mal.
No está nada mal. Bonnie. Bonnie, el conejo, es el guitarrista de Freddy, de la banda. Bonnie siempre ha sido agresivo en todos los juegos de The Return to Freddy's por alguna razón extraña. Chica, es una versión un poco diferente. Esta chica tiene la cara, la mandíbula más ancha también. Bueno, no está mal. Chica, el pollo. Fue el menos popular de los tres. Le encanta comer, aunque nunca come a su cupcake. Foxy, el pirata, el animatrónico más popular, y eso que no pertenece a los tres principales. Él intenta ser el más rápido, aunque es el más impredecible de todos. Collie, el koala. Es un animatrónico koala. También puede ser un poco agresivo en las noches. Él fue una vez un niño y ahora está perdido en esta monstruosidad. Eso es triste, amigo. Bastante original. Creo que nunca he visto un animatrónico koala. Así que, genial. Sally. Tampoco creo que haya visto una versión femenina de Freddy y me ha gustado mucho este personaje. Es un animatrónico panda. Y es rápida cuando la noche progresa. También puede ser agresiva. Desde luego que es la más rápida junto a Foxy. Golden Freddy. Este aparecía en el lado derecho, creo, bloqueando la palanca. Sí. Dice que ha estado en toda la saga de The Return to Freddy's. Te mata en el 1 y en el 2. Y solo está escondido como un easter egg en el 3 y en el 4. Es que yo no he jugado a los originales de Return to Freddy's. Creo que no. He jugado muchos fangames, eso sí. Golden Bonnie. Golden Bonnie aparece en el lado izquierdo, bloqueando la palanca izquierda. Sí. Golden Bonnie, o también llamado Springtrap. ¿En serio? Estaba planeado aparecer en The Return to Freddy's 2 en algún momento antes de ser desechado completamente. Ahora reducido a una aparición como un pequeño easter egg y cameos. Originalmente, él iba a ser un poco más hostil, funcionando como un animatrónico phantom en el juego antes de que la idea fuera desechada debido a que la mecánica era innecesaria. Bueno. Vale, este es el traje que hemos visto en los minijuegos. Y el que hemos visto al final de la noche 6, que nos atrapa. Vale, y este es el otro. Esto es una versión antigua de Lockjaw. Parece. Y este se parece a Kitty. ¡Oh! Y, ah, claro, Shadow Freddy, el que apareció en el pasillo. Claro, es que parecía que era morado. Shadow Freddy. Y ya está. Vale. Jumpscares. Muy bueno. Este es Kitty. Freddy. Bueno, algunos los hemos visto. No sé si todos. Bonnie. Chica. Foxy. Collie. Sally. Lockjaw. Vale, ya está. Sí. ¿Y qué nos haría Shadow Freddy si nos escondemos demasiado tiempo? Porque no hay jumpscare de él. Bueno. Dragon Dave Mode. ¿Qué es esto? O modo 20. Es la noche 7 del juego. Sin embargo, a diferencia de la Custom Night, Dragon Dave Mode está listo como un modo 8-20 por defecto. Dice que se llama de ese modo después de que un streamer, que se llama de esa misma forma, que jugaba otros fangames. Ah, bueno, es como en honor, ¿no? A ese jugador. Y dice también que en esta noche están los infames bugs que ocurrían en el juego original.
No sé a qué se refiere, pero bueno. Y Custom Night. Claro, ¿habrá recompensa? No lo sé. Yo en principio he terminado con el juego. Bueno, pues yo lo dejo por aquí, ¿vale? Habiendo completado ya las noches principales del juego, podríamos decir. Y juego finalizado, ¿vale? A mí me ha gustado. A ver, es un fangame que... sí, es clásico, ¿no? En todo, no innova en nada. Pero a mí me ha gustado. Me ha parecido entretenido. Es cierto que quizás sea un poco repetitivo esto del rato, repetir lo mismo con los personajes, muy pocas mecánicas, muy poca variedad. Quizá el problema también, por ejemplo, uno de los problemas es que no aprovecha las cámaras para nada. Y es un poco triste, porque está bastante chulo lo del panel ese a la izquierda incorporado en la pared con la pantalla y demás, pero no se aprovecha. Pero me ha gustado en general. Me ha gustado también la historia mucho. Creo que es lo más cuidado del juego. Bueno, los minijuegos que tenemos también están bien, cuando somos Will and Afton y todo esto. Y bueno, diseños pues los típicos de esta saga, aunque me han gustado esas sorpresas como el koala o esa versión femenina de Freddy. Me han gustado mucho. Y creo que es un fangame que quizás es un poco modesto, pero creo que digamos que saca a relucir muy bien sus virtudes y eso al final gana en este juego. Así que a mí me ha gustado, me ha parecido un buen fangame, ¿vale? Un fangame más de esta saga que añadir, ¿no? A The Return to Freddy's, y ya van 100. Bueno, nada más, lo dejamos por aquí. Dejadme en comentarios a ver qué os ha parecido a vosotros y nos vemos en siguientes vídeos. Saludos y hasta la próxima.